Qué noche tan alocada. Estoy cansada. ¡Hey, Yuzi! ¡Por fin te encuentro! ¿Cómo sabías que estaba aquí? Bueno, después de llevarme a Vi casi arrastrándola, fui a buscarte. Pero no te encontré por ningún lado y le pregunté a tu padre. Y me dijo que te vio salir. Qué raro que no haya venido él a buscarme. Y dime, ¿cómo estás? Después de todo lo que vimos en la casa de Dol. ¿Cómo crees que estoy? Aparte de tener mi cabeza hecha un lío, ya que tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Pero a pesar de todo, sé que podrías habértelas arreglado sola, ya que una parte fue mi culpa. Y pensé que me tenías miedo desde lo de Jota, y no creo que... ¡Basta, N! ¡Páralo ahí! Tanto te molesta, que te dé las gracias, y no me importa lo que seas, viniste, y me ayudaste siendo otro. Me hubieras dejado morir, pero no lo hiciste. Sí soy buena peleando, pero hay situaciones que me superan, así que prepárate, porque voy a darte las gracias. Y escúchame bien, N, porque no lo voy a volver a decir. Gracias, N. Me alegro que estuvieras ahí para ayudarme. ¡Gracias! De nada, Uzi. Siempre estaré ahí para ti.